Las lesiones degenerativas más comunes de las articulaciones, en la rodilla, por ejemplo, es la lesión del cartílago. El cartílago es la superficie que hace que no choque hueso con hueso. Entonces, en un inicio el cartílago se empieza a reblandecer, después se empieza a agrietar y finalmente se le empiezan a hacer cráteres dentro del cartílago. Entonces, literalmente empieza a chocar hueso con hueso, ¿sí? El tratamiento final del desgaste de las articulaciones de la rodilla, de las articulaciones de la rodilla, es poner prótesis. Sin embargo, existen muchas estrategias antes de considerar la prótesis. La más importante, ¿sí?, es bajar de peso, hacer ejercicio. El mejor ejercicio para la rodilla es bicicleta y nadar. Es decir, no es bueno el trote para la rodilla. Y en ocasiones inyectamos lubricantes, plasma rico en plaquetas, células madre, ¿sí?, todo para tratar de ayudar a poner en mejores condiciones la rodilla. Después, si el paciente persiste con molestia, antes de considerar la prótesis, podemos valorar la posibilidad de realizar algo que se llama limpieza articular. Es decir, bajo una cámara de televisión más delgadita que la pluma esta, se limpia la rodilla. Limpia significa se quita todo lo que esté roto y se sella. Y la posibilidad de que mejore la rodilla con una artroscopía o una limpieza de rodilla es bastante alta. Sin embargo, no debemos dejar de considerar que el tratamiento final de desgaste de la rodilla es prótesis. El hombro es diferente. En el hombro lo habitual es que el mango rotador, que es el famoso músculo que mueve al hombro, se rompa, y eso generalmente con el tratamiento igualmente es inicial, es conservador, es decir, terapia física, fortalecimiento, tratar de evitar todas las actividades que lastiman al mango rotador, y el tratamiento final es liberar al mango rotador del pellizco que se le forma y repararlo en caso de que se haya roto. La posibilidad de mejorar con algo bien sencillo, que es una artroscopía de hombro, es arriba del 90%, y la recuperación es muy rápida. Son las dos articulaciones, la rodilla y el hombro, las que más fácilmente se lastiman como lesión degenerativa, o las más comunes de lesiones degenerativas de las articulaciones.